Hemen zestaun bildu gara ehundaka lagun, eta pobrezia, langabezia eta prekarietatearen kontrako manifestaldia burutu dugu. Hemen salatu nahi dugu ba ezkerraldearen egoera. Hemen Euskal Herriko dauden langabezi tasan puntan gaude, eta honen bidez salatu nahi dugu, hemen bertan sestau 3.000 baino langabetu gehiago daude, baina perfektuki egon ginateke Barakaldon, 9.000 langabetu dituela, Portugaleten beste 4.000 ekin edota Santurtzin. Ere bai, salatu nahi ditugu ba, erakundeek, udaletxeek, diputazioak, eta Euskal Gobernua eta Espainola nola haien murrizketekin ez dutela pairatu gauzak, baizik eta guztiz alderantzizkoa gauzak okertu dira, eta haien murrizketekin elite ekonomikoei premietu dituzte, eta klase popularrak eta langileria beti bezala ba izorratuta atera da. Nos hemos reunido aquí en Ezkerraldea, en una comarca que tiene alrededor de 22.000 personas en paro, y que la verdad es que desde hace mucho tiempo ya sabemos lo que es el paro y lo que es la pobreza y lo que es la destrucción de empleo. Empezamos ya la época de la desindustrialización, de la reconversión naval, y desde entonces la verdad es que no hemos levantado cabeza. Lo que hemos venido aquí a reivindicar es, aparte de denunciar esta situación, pues también pedir a los responsables de todo este estropicio que empiecen a pensar en las personas y no en los bancos ni en el capital. ¡Lucha!